Hablar a estas alturas de la importancia de Calimán en el cómic latinoamericano es llover sobre mojado. Ya hemos comentado en otro video del canal sobre sus dos orígenes y el impresionante récord de ventas que alcanzaba en todo Latinoamérica. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos Profanadores de Tumbas, la primera aventura de Calimán, el hombre increíble. Sí, hermano, ya, por fin le tocó a Calimán y ya puede ponerse su turbante. Si aún no has visto, puedes buscar por aquí arriba un enlace que te lleve a la comparación entre Calimán, Tamacún y Arandú para determinar quién le roba a quién determinados elementos artísticos y creativos. Y también puedes buscar el otro video donde contamos los dos orígenes de este personaje. Pero todo gran héroe tuvo una primera aventura publicada, un debut, un momento cumbre en el que, sin la grandeza de la fama, debe enfrentar a un público expectante o indiferente. Este es ese momento en la vida de quien sería llamado el hombre increíble. Profanadores de Tumbas es una aventura importantísima en el fenómeno histórico de lo que sería Calimán. La serie Calimán inició en México con un programa de radio el 16 de septiembre de 1963, y la primera aventura que se emitió fue esta. 2 años más tarde, el 17 de noviembre de 1965, saldría a circulación el número uno de la revista Calimán, el hombre increíble, también iniciando con la serie de aventuras de Profanadores de Tumbas. El tiraje inicial de 100.000 ejemplares se agotó esa misma semana, se duplicó y volvió a agotarse. La primera película de Calimán, emitida, transmitida, también se basó en Profanadores de Tumbas. Por supuesto, ya en ese momento, incorporando elementos de series posteriores. Curiosamente, no se puede decir lo mismo de la trascendencia de la aventura en la edición colombiana de Calimán. Desconocemos si Profanadores de Tumbas llegó a emitirse radialmente en Colombia o en algún otro país. En la versión colombiana de las historietas, que empezó a ser publicada en 1976, se inicia con El Valle de los Vampiros. Profanadores de Tumbas nunca se publicó y el público permaneció sin conocer esta aventura hasta 1993, cuando Editora 5 la publicó en un tomo recopilatorio. La decisión de no publicar Profanadores de Tumbas, que tiene una extensión de 10 números, explica el desfase de 10 números entre la edición colombiana y la edición mexicana. Como han escuchado, Profanadores de Tumbas es una de las aventuras más cortas de Calimán. En la radio tiene una duración de 40 episodios y en las revistas apenas llega a 10 ejemplares. Pero es en Profanadores de Tumbas donde se nos presenta la historia de Solín, el personaje más importante del mito de Calimán, además del héroe mismo. ¿De qué trata la aventura? Sarur, un estudiante de arqueología en Londres, bajo la tutela del profesor Douglas Farrell, descubre con horror que las cartas a su prometida, Nila Tagore, ojo con ese apellido, en el Alto Egipto, están siendo devueltas, pues la zona está siendo asediada por una banda de beduinos asesinos. En medio de su desesperación, Sarur le revela al profesor Farrell y a su hija Jane que Tabor Tagore, el padre de Nila, es descendiente directo de la dinastía del faraón Ramés III, y también es el custodio de los papiros que revelan la ubicación de la tumba de este faraón. El profesor Farrell, que ha buscado toda su vida esa tumba, ante la revelación de Sarur, inmediatamente organiza una expedición arqueológica a Egipto. En Egipto, los beduinos, bajo las órdenes de un hombre llamado Ali Faraf, atacan una aldea al sur del país. Un anciano aldeano es torturado y revela que Tabor es el custodio del papiro que revela la ubicación de la tumba de Ramés III. Ali Faraf ataca entonces Nefris, la aldea donde vive Nila y su padre Tabor. Tabor es torturado y asesinado al no querer revelar la ubicación del papiro o de la tumba. Pero antes de morir, maldice a Ali Faraf. Nila es vendida como esclava. Calimán, un aventurero de apariencia y vestimenta hindú, aunque tiene ojos azules, pero que suele jurar por dioses egipcios, tiene un pequeño encuentro con unos beduinos que están atacando una aldea y unos viajeros, y aparentemente provoca un eclipse que los espanta.
Poco después, se encuentra con el profesor Farrell, con Jane y con Sarur, recién llegados a su hotel en El Cairo. Allí les informa de la dificultad para viajar y de la situación en Nefris. Calimán se siente atraído hacia Jane, quien le revela las razones por las cuales el grupo está en Egipto. Dos árabes intentan robarle a Solín su medallón, pero Calimán lo impide. Sin embargo, un poco más tarde, esos dos árabes tienen éxito al robarle la estatuilla de Ramés a su dueño en el bazar. Calimán y Solín se dan cuenta de esto y deciden seguir a los ladrones para ver a dónde llevan esa estatuilla. Cuando descubren que los dos hombres piensan unirse a una caravana, ellos se unen a la caravana también. Pero para no ser descubierto, Calimán altera su rostro utilizando los músculos de la cara para verse mucho más viejo y ninguno de los ladrones lo reconoce. Eventualmente, él y Solín se separan del resto de la caravana en mitad del viaje. Ali Faraf se encuentra con su jefe, un aventurero alemán llamado Erich von Kaufen, a quien informa del fracaso del interrogatorio de Tabor. Von Kaufen supone que la hija de Tabor, Nila, puede saber algo del paradero del pergamino y ordena a Ali Faraf comprarla otra vez en el mercado de esclavos donde la vendieron. El profesor Farrell, Jane y Sarur llegan a las ruinas de Nefris, donde un sobreviviente de la masacre les informa de todo lo que ha ocurrido allí. Sarur sale inmediatamente en busca de Nila, mientras que el profesor y Jane se quedan en Nefris investigando la casa del viejo Tabor. Allí, Douglas Farrell descubre que Tabor había dividido el pergamino que indica la ubicación de la tumba de Ramés III y le había dado la mitad del pergamino a cada uno de sus hijos. El hijo mayor de Tabor, Asef Tagore, ojo con ese personaje, no sale actuando en la serie, pero tiene su importancia, había muerto algún tiempo antes. Abriendo la tumba de Asef Tagore, el profesor Farrell y Jane descubren la primera mitad del pergamino. Nila había destruido la mitad que le correspondía a ella, pero se había aprendido de memoria su contenido. Sarur encuentra a Ali Faraf medio enloquecido y a punto de morir teniendo alucinaciones con los ojos de Tabor. Recuerden que Tabor lo maldijo antes de morir. Allí, mientras Ali Faraf está a punto de morir, le revela a Sarur que Nila está en poder de Erich von Kaufen y le dice dónde encontrarlo. El joven egipcio va hasta el templo de Dandur, donde está la guarida de von Kaufen, pero los guardias de von Kaufen le impiden entrar. Sarur regresa entonces a Nefris, recoge a los Farrell y sale con ellos de regreso al campamento de von Kaufen, ahora con ayuda del profesor y de su hija. En el desierto, los beduinos han elegido un nuevo líder, un egipcio llamado Rahal. Bajo el mando de Rahal, atacan la caravana donde viajan los dos ladrones y los matan. Como no conocen de la existencia ni de la importancia de la estatuilla, la dejan entre los cadáveres donde Calimán la encuentra. Sin embargo, ahora Calimán ha perdido el rastro de la persona que mandó a robar la estatuilla y mandó a robar el medallón de Solín. Un miembro de la expedición de los Farrell, el etíope Abunga, descubre que el profesor tiene la mitad del pergamino y trata de robarlo. En su intento fracasa, Sarur le dispara y el etíope huye. Va hasta la guarida de von Kaufen y le informa al alemán de la existencia del pergamino y de que los Farrell lo tienen. Cuando von Kaufen se entera de que Farrell tiene la mitad del pergamino, mata a Abunga, pero envía un halcón mensajero a su secuaz Rahal, líder de los beduinos, ordenándole atacar a los Farrell y robarles el pergamino. Calimán y Solín han estado siguiendo de lejos el grupo de beduinos de Rahal. Solín descubre el halcón que intenta llevar el mensaje de von Kaufen hasta Rahal y utilizando su onda lo derriba de una pedrada. Leyendo el mensaje, Calimán y Solín se enteran de los planes de Rahal de atacar a los Farrell. Cuando los beduinos atacan la expedición de los Farrell, Calimán los vence utilizando dardos omníferos. 12 horas después, Rahal despierta y Calimán lo obliga telepáticamente a delatar a su jefe, Erich von Kaufen. Poco después, Rahal ataca a Solín y escapa para informar a von Kaufen de lo ocurrido. Mientras tanto, Erich von Kaufen tiene prisionera a Nila, quien se niega a decirle cualquier cosa acerca del pergamino. Decide torturarla y encarga esta tarea a Macón, un sirviente mudo y
bastante grande. Nila se rehúsa a hablar y es torturada por él. La base de Von Kraufen es la pirámide de Ramés, pero aún no han encontrado la cámara mortuoria donde está la tumba del faraón. Había sido Von Kraufen quien había ordenado el robo de la estatuilla de El Cairo, pues quería impedir que se supiera que había encontrado la pirámide de Ramés. Los Farrell, Sarur, Calimán y Solín llegan hasta la pirámide de Ramés y son recibidos amigablemente por Erich Von Kraufen, en compañía de su sirviente Macon. Sin embargo, esa noche, Jane es raptada de su habitación por una momia viviente. Calimán descubre un pasaje secreto en la habitación de Jane y él, con la compañía de Sarur, entran a ese pasaje que lo lleva a unas catacumbas en busca de la muchacha. La momia entrega a Jane a Erich Von Kraufen y el alemán le inyecta un somnífero que la deja en estado comatosa. Calimán y Sarur la encuentran, pero no pueden revivirla. Mientras tanto, los gritos de Nila se escuchan por todas las catacumbas. Al día siguiente, Erich Von Kraufen lleva a Douglas Farrell y a Sarur a examinar un túnel que baja a las catacumbas. Calimán lo sigue y deja a Solín cuidando a la inconsciente Jane. Entrando al túnel, Von Kraufen se escabulle dejando solos a Farrell y a Sarur. La momia viviente los ataca y les quita la mitad del pergamino que ellos poseen. Mientras tanto, Calimán ha caído en una de las antiguas trampas egipcias de la catacumba, quedando atrapado en una pequeña cámara. Farrell y Sarur regresan a la pirámide y dicen a Solín y a Von Kraufen que van a irse. Habiendo perdido el pergamino y con Jane en mal estado, no tienen nada más que hacer allí. Ante esa noticia, Erich Von Kraufen revive a Jane. Solín sale en búsqueda de Calimán y lo encuentra en las catacumbas, guía a los otros allí y hace que Von Kraufen abra la trampa que tiene atrapado al hombre increíble. Calimán le pide a Sarur y a Douglas Farrell que no se vayan. Solicita el plazo de una noche para probarles que Nila se encuentra en ese lugar. Él y Solín entran a las catacumbas y después de sortear algunas trampas, encuentran a Von Kraufen y a Macon torturando a Nila. Von Kraufen causa un derrumbe y él y Macon huyen llevándose a Nila, mientras que Calimán y Solín son separados por el derrumbe. Solín se encuentra con Macon, quien lo captura y lo lleva al calabozo donde está Nila, y Calimán logra volver con los Farrell. Erich Von Kraufen no quiere que se sepa nada acerca de la pirámide de Ramés III y decide acabar con los Farrell y con Sarur en vez de dejarlos ir. Los beduinos, liderados por Rahal, atacan a Calimán, Sarur y los Farrell, quienes tienen que huir hacia las catacumbas para protegerse. Los beduinos los persiguen y Calimán causa un derrumbe que mata a Rahal y sus beduinos. Esto no fue un accidente. Calimán los mata de forma predeterminada. ¿Se le caen? Se le caen, no, los mata. La salida de las catacumbas queda taponada. En el calabozo, Nila descubre el medallón que lleva Solín al cuello y el tatuaje en su pie. Y aquí, gran revelación, ella descubre que Solín es Rabán Tagore. Cuando te pregunten cuál es el verdadero nombre de Solín, ya sabes que es Rabán Tagore, hijo de Hasaf, el hermano muerto de Nila. Es decir, Solín es un descendiente directo de la dinastía del faraón Ramés III. Cuando Von Kraufen y Macon vienen a torturar a Nila otra vez, Solín se escabulle entre las piernas de Macon y logra huir. Von Kraufen regresa a los túneles e intenta matar a Calimán y a sus amigos, inundando el túnel donde ellos se encuentran. Sin embargo, Calimán y sus compañeros sobreviven. Eventualmente encuentran a Solín vagando por los túneles y poco después logran salir de las catacumbas. Calimán regresa a la pirámide, ataca a Macon y lo vence. Mientras lucha con él, se le cae misteriosamente sobre unas estacas de madera en una trampa y muere. Y así, Solín, los Farrell y Sarur son liberados. Luego se lanzan tras las huellas de Von Kraufen y Nila. Nila
descubre la entrada a la tumba del faraón y ella, junto a Von Kraufen, ingresan. Sarur y los Farrell entran a la tumba. Allí Sarur ataca a Von Kraufen, pelean y es Sarur quien vence, logrando ahorcar al alemán. Al intentar salir de la tumba, Kalimán y sus amigos se encuentran con la momia viviente. Kalimán coge una estatua de bronce y con ella golpea los ojos de la momia, quien resulta ser un robot creado por Von Kraufen. Los tesoros del faraón Ramés III son llevados por el profesor Farrell al museo y al gobierno egipcio en el Cairo. Sarur se casa con Nila, la tía de Solín, y el profesor y Jane vuelven a Inglaterra. Solín decide convertirse en compañero de Kalimán y acompañarlo en sus aventuras. En vez de ser reconocido como príncipe de Egipto, con los posibles honores y fama que eso podría traerle. Como dato curioso, la descripción de Kalimán en la versión radial de esta aventura difiere bastante de la imagen del personaje que se popularizó después. Lleva un bigote delgado, su indumentaria es multicolor, no blanca, y gusta de fumar cigarrillos turcos. Una apariencia muy similar a la descripción original de Tamakun. Puedes comprobarlo en el enlace al capítulo 2 de la radionovela que te dejamos en la descripción del video. Kalimán es descrito en el minuto 3 a los 10 segundos. Asimismo, en el cómic descubrimos un Kalimán mucho más delgado de lo que sería después, que usa argollas en las orejas, no lleva la esmeralda K en el turbante ni la daga curva colgando del cinturón, y que mata sin necesidad a una cobra en el primer número y provoca un derrumbe que mata al beduino Rajal y a sus hombres en el tomo número 8. Si te ha gustado nuestro resumen de esta aventura de Kalimán y quieres leerla, te dejamos un enlace con esta y con todas las aventuras de Kalimán en la descripción de este video. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video investigando otro tema. ¿Ya puedes quitarte el turbante siquiera para lavarlo? En el Salón de la Justicia.